Bueno, ahora tenemos, si no me equivoco, parte. No. No se va a poner la ronda, bueno. Arriba, a izquierda. No aparece. Dale, dale, dale. Que esto está haciendo un desastre. A ver, mira, mírame ahí la. Es cuarto. Cuartos, creo. Loser. Semi-final. Y la final contra mí. Contra Mini X, tío. Así que bueno, vamos a ver de momento. Dime que mantiene un poco la ventaja con ese 21%. Bueno, tampoco nos asustemos, porcentaje promedio. Donde con dos interacciones ya se llega a ese porcentaje. De momento vamos subiendo a 40-50, haciendo un buen juggling. También Falco, que sabe escaparse de esa situación. Bueno, 43%. Nada peligroso por ahora. Spider no mata tanto, a no ser que pasen cosas como antes, ¿no? Down era a veces más bien lento, así que bueno. Entonces, vamos a ver cómo maneja esta situación, esas pistolitas que cancela Downer y conecta, matándolo súper pronto. Cuidadito Falcon, que está cooking. Y de momento ese Upper que conecta muy bien, bueno, ese Downer que, bueno, ese que conecta, no es que conecta, arrasa y revienta. Cuidadito. Y de momento, estamos aquí. Bueno, estamos viendo una técnica de Kim Possible aquí, como un momentito, recogiendo el cable de la Switch. Una partida por lo menos igualada, ahora Falco tiene un poquillo de ventaja ya que tiene Arsene, entonces ¿cómo? Puede conseguir muchas cosas, ha dropeado el shield antes de tiempo. Y bueno, ese dash attack, dash grab que no ha conseguido conectar. Pero bueno, ahora está haciendo sus cositas. Es bastante difícil recuperarse con Pyre y Midras contra un Joker. Bueno, cuidado. Uy, era buena idea. Sí, pero se ha fumado una. Se quedó corto. Pero ahora no tiene kill. Bueno, facilidades para matar a este porcentaje, entonces tiene que subir un poco más o jugar un buen grab a grab. Interesante. Vaya. Se la ha jugado mucho con ese. Sí. Buena DI. Ah, ¿no? Buena DI. Se la ha jugado mucho Falco haciendo ese get up con salto. Ha sido muy peligroso ya que Pyra controla mucho escenario. Uy, se da un buscando el upper que no llega, porque claro, tiene un porcentaje. Tiene un porcentaje algo alto, ahora está en peligro. Roll. Uy, se va a querer que lo mata. Bueno, aquí que tienen ciento y pico en de este esquina mapa. A esquina. Sí. Uf, pues Wanda ping pong un poco. Vale, aquí se vienen cosas. Respetando esta vez sí, el API de. Uy. Lo va a volver a hacer el counter. Cuidado, se conecta no. Y eso ya ni DI ni nada. No hay DI, no hay conecto. No hay DI que valga. Counter. Ahí no hay DI que valga. Buena. Por parte de Dime, conectando ese golpe. Y bueno, un stock a favor de Dime, que vamos a ver hasta cuánto puede sacar el porcentaje ahí de esa estrategia. O sea, ventaja, mejor dicho. Más que estrategia, ventaja. Y de momento, bueno, mantiene un 183, no sé cómo. Porque, bueno, Mitra como que vuela un poco, efectivamente. Es bastante ligera comparada con Pyra, por algún motivo. Y bueno. Y ven de momento la última stock, vamos a ver cómo rema. La verdad es que ambos jugadores están muy igualados porque son capaces de llevarse a tanto porcentaje en una parte. Sí, lo malo es que ahora, bueno, malo o bueno, depende de cómo lo veas. Falco ya tiene Arsene, entonces puede rascar mucho, pero con cómo está pasando la partida parece que no va a poder conseguir matar y se va a quedar fuera de Arsene ya. Bueno, todavía no damos nada por perdido, un backer ahí podría. Oh, ese down el que confía. Bueno, eso. Malillo el chaval. El uno. El primer game a favor de Vini. Cuidadito. Cambias de color, ¿no? Pégale. Cambias de color. ¿No? Vale, ya decía yo. Cambia de color a aquel chip. Sí, ¿no? Ah. Le cambiamos de color porque es blanco, el blanco. A Ketchi. Le cambiamos el color, le cambiamos el gameplay de juego. El blanco, te hemos puesto. No, pero coño. Que yo lo pongo para que se vean las dos y así sabemos. Y le da transición. Cuando quiera, ahora le da transición. Eso. Ahí está. Let's go. Vamos allá. Y ahora si quieres, modo estudio. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quitado? Vale, ahora modo estudio aquí abajo. Modo estudio. Aquí abajo.
Perfecto. Y ya estamos aquí con el segundo game, con un game a favor de Vime. Bueno, vamos a ver cómo se toma. Lo bueno es que Falco ha cambiado la skin buena. Es verdad, ahora tiene la skin de ganar. El True Power, odiado por mucha comunidad de... O sea, por la comunidad de personas, aparece esta skin como que no le hace gracia. Bueno, es que son los colores de un personaje que a mí, en lo personal, me gusta. ¿A ti te gusta? El personaje es majete, me liaría, sí. Ojo, cuidado. Sí. El Asher, sí, ¿no? El Asher, sí. Sí, pero, sí, pero sí, no, la verdad es que es bastante odiado ese color, no sé, a mí me encanta, la verdad. Porque no conozco el personaje. Porque es blanco y eso no es muy Black, Black Lives Matter. Claro, es blanco, marca blanca. Bueno, pues vamos a ver, de momento 103, 117 porcentaje, eso es downer que no conecta al upper ahí buscando ahí, eso es. A ver, al fin y al cabo castigando un poco ese counter a... Ah, bueno, pues si el soplido lo activa, pero no soplar no hace daño. Y de momento, bueno, vemos que Vime se mantiene en su 13. Sí, está jugando muy bien, está consiguiendo bastante control. Va a salir ahora el Arsen, en principio creo que no va a ser un problema porque lo está jugando bastante bien. Aquí consigue rascarle mucho, consigue salir muy bien de la superficie de arriba. Popea, o sea, dropea muy rápido el escudo. Pero bueno, sí, no creo que se lo iba a popear, entonces tampoco tenía muchas opciones. Un spot dodge, pero muy arriesgado. Bueno, de momento, pues otra vez, volvemos a dos stocks ambos, ¿vale? Y con... Sí, una vida bastante equivalente. Lo malo es que, claro, Joker sin Arsene, no creo que lo vaya a pillar en esta vida, a menos que se alargue a números muy altos. Bueno, y si en esta stock consiguiese matar y todavía no tuviese Arsene, ya tiene reserva para la siguiente stock, así que cuidado, porque esto puede ser decisivo para él. Sí, pero bueno, si pillara Arsene tiene que haber recibido demasiado daño y entonces estaría 150 y podría morirse realmente rápido. ¡Ay! Ese hit largo... Bueno, cuidado que lo mismo se cumple lo que digo, lo mismo encuentra la kill ahora y Jack reserva ese Arsene para la siguiente stock, vamos a ver. Sí, pero la verdad es que no tiene mucha pinta. La verdad, con Pyra bueno, tiene muchas dificultades para matarla. Bueno. Lo está intentando. Buena leída de rol, pero con una pistola no haces una puta mierda, entonces cosas que pasan. Aprende Joker, cómprate un Franco. No, a ver, que no es malo la pistola. Oh, vale, pensaba muy que... Buen... Pensaba que por un momento habíamos perdido a Falco. ¿Qué? Oh, ese dash attack ha sido... Se la ha bugueado. Bueno, y ya tenemos y ya aquí. Se muere. ¿Qué? ¿Cómo? Le ha dado tiempo a tirar el jump y aún así conecta en el counter de Arsene, ¿no? Vale, pues. Vale, se viene counter. Lo vuelo como... Es que es como si un niño tonto le das una manzana, ¿sabes? Se va a matar por el culo. ¿Qué? Se ha agachado demasiado la animación de Pyra. Vale, ya, ese backer que ocupa medio personaje, pues... Vale, y ahora 136... Sí, al fin y al cabo es un golpe y a tomar por el culo, como acaba de pasar. Al fin y al cabo... Falco estaba jugando agresivo, no creo que fuese malo, pero al fin y al cabo una vía es muy fácil de conectar cuando tienes bastante distancia. Ojo, cuidado ahí, las tramitas de... Por el momento esta partida tiene muy buena pinta para Falco, ya que el Arsene lo va a pillar ahora en nada, cuando suba un pelín más de porcentaje, y todavía no estaría porcentaje de kill con ese 50% y Arsene, entonces puede ser partida para Falco, pero... Al fin y al cabo, todo, si hace una conversión de downer a upper, quizás mata con Pyra. Cuidado, se viene el posible spike, ¿no? Vale, no, ha sido mal recovery, se ha dejado muy vendido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ha ido mal a lo seguro? No ha ido a lo seguro. Claro, en plan, sí, pero podría haber buscado un spike, ¿sabes? Ahí en... ¿Qué haces, tío? Bueno, el 1-1 ya, para estos dos jugadores que se pelean por la, si no me equivoco, el podium. Tercero. Claro, por el podium ya. El tercero. Sí. Tercero. Por el podium. Sí, es podium, pero tercero. Tercero, efectivamente. Por entrar al podium. Por entrar al podium. Así que vamos a ver qué hacen estos jugadores. De momento mantienen personaje, lo tienen bastante claro, cambian de musiquita. ¿Y lo ves como era el color? ¿Lo ves como era el color? Este tío es más tonto.
Y da comienzo el siguiente game. Sí, sí. Lo sabemos. Os stalkeamos. Le solemos. Yo sé cómo huele Falco. Vosotros no, pero yo sí. Y huele, bueno, a tocino. Huele a tocino. Ya os he explicado un poco cómo como huele. El counter. Huele a tocino. No le gusta un poco a los chavales, pero... Sabor. Está bien. Sabor denominado fuerte. Sabor... Sabor no halal. No halal. Pues bueno, de momento, bien. Manteniendo cada uno su ventaja de forma... Bueno, un poco agresiva. Respetándose ambos, exceptuando porque Falco no está respetando nada, está jugando lo muy agresivo, pero bueno. Bueno, que tú estabas diciendo la ventaja, cuando ambos tenían igual de stock, ¿sabes? No, ambos con su ventaja. Hombre, porque estaban ahí un poco pinque pam, ¿no? Bueno, ahora... ¿Y ahora? Un mapa que yo creo que no le gusta nada a Falco, este... Ah, ¿no? No, este mapa no le gusta nada. Porque con las pistolas no haces una mierda. Efectivamente, efectivamente, claro. Entonces, claro, como este es pistola dependiente. Porque dispara a melee. Un poco de gun, ¿no? ¡Oh! Gusto into humillado. Pero yo creo que no ha sido ni. Bueno, o sea, sí y no. Porque creo que buscaba el downer. O sea, será buffear el downer. Entonces ha sido como, bueno, te voy a meter un downer arriba. A ver, si creas, al fin y al cabo. Puede pasar, da igual, ¿no? El tema ha pasado. Ha pasado, clip. Bueno, al fin y al cabo no ha importado. Así que no pasa nada. Ojo, cuidado. Buena conversión. Ha hecho cosas de AX, yo no lo entiendo. El Force Buy, creo que sí. Muy bueno eso. Force Buy. Cuidadito, que está a 78% segundo stock. Cuidadito, que hay ahí buscando la. Es en counter. En vez de agarrar, bueno, que está duro agarrar. Está duro. No se confía, la verdad es que no se confía. Hablando bueno, agarre, ese sí. A este tío sí que le gusta coger cosas. Uy, buscando el Fair 1, ¿eh? Bueno, aquí ya vemos que Vime lo tiene muy jodido para remontar este stock. Con Yarsen, a menos que consiga conectarle todo y quitárselo muy rápido. ¿Qué? A ver, counter into counter, si es que es un clásico. Pero counter pegando desde 4 kilómetros arriba, ¿no? Hombre, como lo que he pegado a ella. Sí, sí, literalmente. Pega en todas las direcciones de la 24, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, no. Counter, normal que la into counter, parece yo. Está aprendiendo a jugar. Sí, claro, que se ha quedado un poco. Las pistolitas. Bueno, este es IV en tu sueño, ¿eh? IV, bueno, si conseguía que le pegasen con algo, pistola y recupera el sí, si le hubiera subido un poquito más, quizás sí. Se ha quedado ahí. Bueno, se ha quedado ahí. No se podía hacer mucho ahí. Porque si vuelve con el IV, está súper vendido, no puedes hacer nada. Era buena, ¿eh? Era buena la idea de Falco, pero ha paniqueado demasiado pronto, abandonando ese downbeat. Salto. Sí, es mal. No, no le has hecho la marca. Es verdad. Qué excepción. Y bueno, y aquí seguimos con 92 frente a 35. ¿Cuánta gente está ahí? Lo tiene bastante... Tiene todo el de la mina. Se está muy pequeño. Bueno. Y cuidadito, bueno, que aquí Falco puede dejar claro que este game es para él de momento, a priori, lo que marca el marcador, con dos stocks de ventaja. Cuidado, que eso no es suficiente, pero bien preventivo por parte de Falco. De a ver, aquí se puede ver una conversión de... Se le olvida a Falco que así no funciona el juego, tiene que hacer que le peguen con el counter. Sí, la verdad que sí, que están buscando. Ha buscado cosas, muchas cosas. A ver, cuando tus tres últimos ataques han sido un botón hacia abajo, se acaba de cargar por ti. Down B. Es un poco raro. Cuidado. Otro down B. Tú, Falco. ¿Qué está pasando aquí? Mucho raro. Este señor está haciendo un poco cosas raras. A ver. ¿Qué? Sí. No muere. Es que no muere porque. ¿Pero qué? ¿Qué guau? No, se lo merecía. Tras esos down B, es que es la skin, tiene poderes. Borrachuda suprema, borrachuda suprema. Que lo conocemos otro día. ¿Y luego tenemos más de nuevo? Sí, es padre. ¿Es el King? Vamos, que te padre. Ah, es el mismo. Vamos, es el mismo. Está vacío. Toma. Pero la has tirado, o sea, ya está vacío. Toma. Pero hay basura ahí, ¿eh? Thank you. ¿Qué pasa ahí? Nada, da igual. Seguimos. ¿Qué ha pasado? No, quiero enterarme, tío. No lo puedo creer. ¡Ni pollas! No puedo. Bueno, continuamos con este.
a favor de Falco. Y bueno, nada, pues, se mantiene en la línea de un poco tú, un poco yo, subiendo hasta 50% casi ambos jugadores. Buen downtill a Faye. Ese bugger, pero ¿cómo? Grab into grab, pivot a normal. ¿Esto qué es? Bueno, vale. Ahí respetando un poco los proyectiles de Joker, de Spyra. Ahí buscando el saltito, cuidado, ese down, el que podía haber combado una persona, no ha matado, pero sí combado. Buscaba otro. Estaba Falco un poco gamer. Sí, estaba tranquilo, dice, bueno, no pasa nada. Let's play, let's game, game. Cuidado, el F-throw, F-throw. True combo. Y se va a kill me. Y sentarte. Estoy cansado. Estoy por subir en la silla. Y bueno, de momento, pues... las sillas. Dime que le ha dado la vuelta al tortilla con una stock de ventaja. Vamos a ver cómo afronta esta situación. Falco. Con un 70%, me podría matar en cualquier momento. Y encima le queda poco para siempre. Sí. Así que. Lo malo es que si quita la stock con el Arsene, luego va a tener que poner stock entero sin Arsene. A no ser que quiera un counter divino. A ver, te coma todo el damage. No es difícil aceptar un counter contra Pyrex y atrás. En algún momento te va a tirar 7 hitboxes a la vez. Qué buen factor, ¿no? En algún momento siempre cae, o sea que. Ese downer. ¿Qué que le ha mandado hacia Forbon. Bueno, aquí Vime últimamente como que está ignorando el side de Joker a base de tirar un aéreo, ¿no? El downer concretamente, tira downer y se la recontrapela el side. Básicamente, bueno, yo voy pasando y ya me habrán paso, ¿no? Ya, sí, eso yo ya. Bueno, y ahí se le atraganta un poco a Vime ese estado de Falco. Y también Falco se le atraganta un poquito también para Vime. Bueno, ahí que relajado con ese látigo que ni de coña se va a plantear a Vime limpiar eso. Porque vamos, sería un suicidio completo. Cuidado ese downer que no conecta por poquito. Ese que te pata que hace que el low profile... Oh, pero vamos. Sin salto siquiera con un Edo se ha llegado. Y ese va que no mata, y ahí de Cristo. Cuidadito, qué bueno. Las injusticias. Paga 5,99, cuidadito, Bueno, los dos han pagado, que conste. Es cierto, batalla DLC, Uno pagó más tarde, por tanto, supongo que tendrá cierta ventaja. Bueno, el segundo Fighter Pass fue una experiencia. El segundo, la verdad es que sí, Y bueno, de momento vemos que Falco ya por fin se ha quitado el stock que necesitaba. Pero bueno, tiene Arsene, o sea que lo mismo vemos un speedrun. Que puede ser. Uy, lo que estaba cocinando. Sí, sí, cuidado. Uy, lo que estaba y lo que está. Cuidado. Bueno, bueno, porcentaje. A ver, ya le está dejando sin Arsene a 93%. Amo comen su propio proyectil. Cuidadito. Sabemos mucha diferencia del rey anterior, la verdad que están. Sí, antes estaban como más. Bueno, ¿qué has dicho diferencia? No te he escuchado bien. Espera. Ahora nos confirma esto. Ahora Falco nos confirmará si hay diferencia, ¿no? Es F-Throw, que condiciona un poquito pistolas gaming y ya está. ¿Ah, no? ¿Sí? Vale, ese F-Til, bueno, le mató a... Ese ángulo ha sido venenoso, Sí, la verdad es que ese ángulo era mueres o mueres, no hay otra opción. Si quieres suicidarte antes con un Air Dodge, pues bueno. Tened en cuenta que el borde, este me hizo una experiencia también para Pyrimidra. Si se saca por el escenario, sí. Podría acabar el set. Sí, lo bueno de este mapa es que como te puedes cubrir un poco del borde, si te metes más para adentro, pues el Abby no le condiciona tanto con las pistolitas gaming. Ya, Joker, eso también, que, bueno, la pierde bastante. ¡Oh! Si fuese quizá, yo que sé, PS2, lo mismo, te queda anclado ahí, ¿sabes? Sí. Ahí sí, es verdad que PS2 lo mismo sería un buen mapa. Porque encima ya no, la plataforma no le deja así muy buen update. Cuidado que estamos un 2-2, ¿qué cojones es esto, no? Se puede hacer que esto se salga en otra pantalla y lo ponéis de entera. Porque no queréis ver esto en medio de la partida. ¿Cómo? Vamos en paneles, dices, ¿no? Sí. Uf, pero vamos a ver gameplay muy pequeño, ¿no? No, vamos a lo muy grande. Ah, vale, vale, ya. Pero joder, vamos a tener que comentar, bueno, sí. Eso es lo que dicen, pero panel, espera. Lo que tú dices es hacer esto, ¿no? ¿Quieres desacoplar? Ah, sí. Vale, lo has minimizado. Pues sí, podemos hacerlo, lo que pasa es que, bueno. ¿Y F11? No, no, ya está de igual. Sí, pero bueno, F11, perdón. Es que si no, es que vaya. O sea, ya lo vemos en pequeño. Lo usamos tanto. Sí. De hecho, lo voy a ver en Twitch para verlo. De hecho, me voy a ver en Twitch. Bueno, no creo, porque creo que va súper lag.
No, eso es la cámara, eso es la cámara. No, no, en el OBS dice como señal fatal. De todas formas, también te digo, ¿eh? Si le saturamos aquí mucho, lo mismo luego explota el streaming. ¿Cómo se ve el streaming? ¿Confirma? ¿Se ve fluido? Cuando quieras, cuando quieras. Pero bueno. Tío, ¿qué he pensado? Dale. Dale, y mientras te pone... ¿No hay tiempo para anuncio? Si se va a poner música del móvil, que compre puto YouTube Premium. Un MP4. No lo sabe, el MP4, ¿eh? Lo vuelves a hacer, lo que hiciste en otro torneo. Bueno, y de momento aquí, vale, vemos que efectivamente. Dos minutos esperando. Parece que Falco no ha escuchado y han votado a PS2. Parece que no ha escuchado. Le gusta mucho, bueno, le gustan los dos. Que... Sí, es que PS2 es literalmente el mapa polivalente, ¿no? Bueno, lo voy a decir yo, que tú y yo siempre. Literal, es polivalente, o sea, ganas tú, ganas cualquiera, ¿no? O sea que sí. Sí, ¿no? ¿Pero es por tus datos o es porque...? Parece que va bien, ¿no? Sí. Creo que compró el punto con un... Creo que te está comiendo un par de frames. Es que a lo mejor por esto. Bueno, que no, pero no quiero hacer no tonterías porque el ordenador va lo justo. Vale, pues... De momento, 94% para Falco. Vamos a ver si consigue llevarse este game. Ambos jugadores a un game de ganar y pasar por el podium 3. O sea, por el podium, mínimo tercera posición. Vamos a ver si rasca. Sí, ¿no? Mírame otro. Ese F-Zero que lo deja bastante tocaillo y con una mala desventaja, pero bueno, vuelve con un roll bastante bien. Ese Fair que conecta bastante sospechosamente. Cuidado, ahí el jab ahí. Vale. Fluido, ¿no? Todo bien. ¿Cómo es fluido? Y si sí, no, para gracias. Aquí tenemos a nuestro previsualización. El Lancer, cuidado, que no mata a 171. Criminal, me parece. Vale, busca el backer, pero que no hay manera. Y ese Saibi, que bueno, Saibi Sauce. Que mi opinión, Saibi es el. Yo creo que de los peores ataques de Pyra, ¿no? Cuidadito. Ese Nair que conecta. Oh, muy buen espero por parte de Dime. Ese Nair que le consigue Gimper. ¡Ojo! No tendremos aquí a Nicaleo, ¿no? Sí, esa strat de Upper Up Smash. Bastante soft, ¿eh? No me lo esperaba. Por parte de Falco. Es la primera vez, creo. Si no me equivoco, que se lo voy a hacer. Así que. Cuidadito ahí que busca el downer. Pero que no llega a conectar porque está demasiado lejos. Y ya, cuidadito, ya estamos a poquito de conseguir... ¡Oh! ¿Eso no mata? ¡Ay! Estaba demasiado lejos. ¿Y qué? ¿Cómo? No puedo... Han pasado muchas cosas. Acaba de igualar el game en un segundo. Épico, ¿no? O sea, aquí en 2 segundos, pim pam, y te iguala el porcentaje y casi te mata. Sí, la verdad es que el downer últimamente, estoy viendo unos downers de Dime bastante suculentos, ¿eh? La verdad, cuidado, ese... ¡Wow! Le ha agarrado justo en medio, está justo, ¿eh? Sí. Yo pensaba que buscaba un fail, pero no. Uy, aquí... ¿Ese es ahí? Bueno. Qué bueno. Ahí, no sé, la verdad. ¿Porque lo dejamos visible luego? Sí. Y de momento ese Apple a Downthrow, ojo, que ha hecho. Cuidado, Vime, que estás en una situación bastante peligrosa de momento. 125 para Falco. En una situación en la que cualquier ataque como ese podría haber matado, pero lo esquiva poniendo escudo. Ese Api que no llega a conectar del todo. Y Falco ahora mismo teniendo la ventaja, relajado, no tiene prisa. Jugando alrededor un poco de Vime para ver por dónde pueden entrar. Esas pistolitas tienen que no le dejan porque Vime espera con paciencia. Y ese AP que no llega a conectar, ese fake que no es suficiente, ese Saibi que tampoco, pero rasca.
82%, pero ya tiene Arsene. O sea que esto ya es kill confirm. Ese backer que no conecta, cuidado, cuidado. ¡Qué bueno! ¡Llega a sacar esa kill! ¡Dios! No, ese no hace lo suficiente knockback, con lo cual no ha pasado nada, pero bastante, bastante curiosa. Bastante curioso, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y dime? ¿Qué? Pero... El FBI. Y dime diciendo GG's. ¿Qué coño estoy viendo? Y dime diciendo... ¿Ya qué? Asumiendo. Asumiendo ya. Bueno, todavía... ¿Tienes salto? Sí, tenía salto. Bueno, cuidado. Cuidado, 132. A ver. 132... Cuidado 132, que viene Pyra y te lo explica, ¿eh? Cuidado. Que dime es experta en estas mierdas de liarte la última... Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Cuidado. No le he dado por 7. Bueno, ¿qué? Se viene clip. ¡Ay! ¡Ojo! Pero, ¿qué? Madre de Dios. Podría haber matado perfectamente. ¿Pistola? Estaba en la Z para matar. Cuidado, no nos relajamos. Aquí cualquiera muere. Bueno. Uy. ¡Oh, qué buena air dodge! ¡Qué buena air dodge! Ese backer que no mata. ¡Cuidado! ¡Qué buena air dodge de nuevo! ¿Otro backer que viene? Muy buena paciencia por parte de Vimes Eftir, que no es suficiente. ¡Cuidado! Muy buena espera por parte de Falco. ¡Wow! Esto no mata, no mata, ¿no? ¡Oh, no mata! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ah! No te queda, pero es que está... ¡Madre del amor! Es que lo lleva Vimes. Increíble. Increíble.